Bueno, supongo que nos toca morir con mano a manos de Nemesio esta vez. Ya lo esquivamos, lo evadimos, fue bien épico el final sin guardar. Pero ahora viene algo menos épico que es morir a manos de Nemesio Martínez en batalla tras batalla que tengamos contra este individuo. Contra Nemesio. Nemesio Martínez. Vamos a morir, vamos a morir. Muy bien. Vamos a morir. Todo Nemesio que vea, Nemesio que vea, Nemesio que le pegue. Pero también hay que tener cuidado. Vamos a tener mucho cuidado con todo aquí. Shadow Beta, Shadow Beta, ¿qué es aquí, viejo? Hola. No, me la cambió. ¿Vieron cómo la cambió la jugada el desgraciado? ¿Cómo estás, Chaditiux? Te mando un saludo desde mi casa, guapo. Guapo. Vamos a morir todos. September 28th, daylight. Ah, ya no terminé, Shadow. Lo que pasa es que ahora lo voy a jugar otra vez, pero peleando contra Némesis. Némesis que vea, Némesis que voy a luchar contra él, papu. Por eso es que ahorita ya no dejo el juego, ya nada más es ir y en cada Némesis que vea lo voy a enfrentar. Vamos a ver cuántas veces me mata. Me va a matar muchas veces, de eso estoy seguro, pero sí, lo voy a enfrentar en todas las ocasiones que lo vea. Lo voy a enfrentar, por eso es que se llama ahí tras Nemesio Martínez, pinche Nemesio. Lo vamos a ir a golpear, lo vamos a ir a matar. A la otra vez, hace rato, el directo pasado fue donde no peleé contra él. Ay, mi parte favorita, sí, güey. Sí, la anterior fue sí, sin Sí, sin. De hecho, hasta me hubiera gustado. Me gustaría sacar una nube infinita, pero no, no. O sea, también no es justo para ustedes que, pues que no lo mate. Yo sé que ustedes se van a enojar si quieren, si lo lucho con él en modo normal, ¿no? Se van a enojar con él, con él. Van a decir, no, Jin, es que eso no es justo. Es que no se vale. Ya los estoy escuchando. Ya los estoy escuchando a todos. Ya los estoy escuchando a todos decir, no, Jin, eso no se hace. Te estás, no sé, le estás le te estás dejando. No, estás teniendo armas infinitas. Así no. ¿Dónde está tu orgullo, basura? No, ahorita lo va a acabar así con sin armas infinitas de momento. O sea,
Podría si quisiera jugar con armas infinitas, pero no les gustaría a ustedes. Así que vamos a ver cuántas veces, pues cómo la hacemos, ¿no? Porque vamos a ver cómo la hacemos. La verdad, todavía no sé tampoco usar el cuchillo, ¿eh? Tampoco sé usar el cuchillo. Por eso es que también, también hablando de cuchillos, debo de saber dónde atacar al Nemesio, porque igual, permítanme. O sea, igual Nemesio se va a venir por todas, permítanme. Ya de haber aparecido mi directo. Sí, ya apareció, muy bien. Permítanme. Denme un momento, por favor, en lo que estoy editando mi video, permítanme. Para el de YouTube, debo de poner mis mi ya saben, ¿no? Lo de mi descripción y todo eso para que no haya problemas. A ver, ahí está, miniatura. No tengo miniaturas que subir de residente, no. Esa la dejamos así. Seleccionar, vamos a ponerlo en The Neymar Show. Ahí lo vamos a poner. No, no es contenido para niños. Muy bien. Estamos listos, estamos listos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Seguimos con el juego. Lo siento, chicos, ya tenía que. Tranquilo, Dashi, tranquilo, por favor, cálmate, Dashi, Dashi, por favor. Jin, es probable que hoy en la noche veamos la película. Todos. ¿Qué película, Shadow? Pinches zombies estúpidas. Ah, pinche. Pinche zombies rápidos, se creen mucho, ¿qué pedo? ¿Qué les pasa? Pinche zombies, yo bien chévere, tranquilos, así de. Ah, vas a ir a ver la de Rápido y Furioso, va. La vas a ver en directo. ¡Ay! ¡Pinche zombie! Le estaba leyendo sus comentarios y le esquivé sin querer. Rápidos y Furiosos 9, ¿la vas a poner en directo? ¿Qué tranza Shadow? ¿De qué se trata? Pinche zombie, me vomitas a mí. Pinche zombies, ¿qué les pasa, viejo? No, es porque no me sé defender con cuchillos. Se aprovechan de mí, Dashi. Se aprovechan de mí porque no tengo. Porque estoy ahorrando balas. Estoy ahorrando balas para Nemesio. Bueno.
¡Muchos zombies! ¡Es que no los veo! ¿Se quedaron atorados? ¡A cuchillazos! ¡De pie, viejo! Bueno, nos ahorramos unas cuantas balas aquí, la verdad. Oh, no, me cae que soy bien ca. Somos bien cabrones. Voy a ver mi escopetilla. Lo que pues es que hay que ahorrar balas, papus. Hay que ahorrar balas. Porque nos vamos a enfrentar a Némesis. Y enfrentar a Némesis sin balas es como. Es como un suicidio colectivo aquí. Me pregunto. No sé, a ver, ahí lo verás tú, mi buen Chado. A ver de qué se trata la escena de. Esa escena que me dices. Alto. ¿Por qué mira para allá? ¿Por qué miran? Ah, ya no mira. Es que sí está difícil jugar con cuchillo, la verdad, ¿eh? No, yo no me puedo arriesgar tanto al cuchillo porque sí es muy. Tiene su chiste, vaya. No mames, vete para allá. Vamos a ver, chicos, si siguen ahí, ¿qué trajes cogemos? Tenemos cuatro o tres trajes que podemos usar. A ver, tenemos el traje clásico. Tenemos la de secretaria. Y tenemos al de chica mala. Y tenemos el de dinocrisis. ¿Cuál escogen? ¿Escojan o no? ¿Qué será más? El más sexy es el de la de dinocrisis y la de la motera. ¿Cuál escogen, chicos? Vamos, escojan. Vamos, chicos, seleccionen. Okay, Chado acaba de escoger, muy bien. Así será, Dash Shadow. Te complazco. Uf. Mira, nos vemos bien sexys, como siempre. Aunque Némesis nos la va a meter varias veces.
cuchillazos, a cuchillazos, a cuchillazos. Acércate, viejo. Mira el cuchillito que tengo. Mira, 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 ese güey está bien chetado, güey. ¡Acércate, viejo! ¡Sentid la ira de mi cuchillo! ¡Sentid la ira de mi cuchillo! ¡Wey! Nada más era de a uno, eh. ¡Ay! Era de uno, era de uno en uno, no de 18. ¡Ay, güey! Ve, güey, pues ¿cuánto duran? Sentiste el poder de mi cuchillito, ¿eh? O sea, sí me gusta. Que me tengan miedo con mi cuchillo, bien pro. Sintieron la ira de mi cuchillo. La verdad es que no sé jugar con cuchillo. Les aviso que no sé jugar con cuchillo. Nada más estoy más o menos aquí tratando de rifármela con el cuchillo, ¿eh? Porque no sé jugar con cuchillo. ¡Uy, hijo de tu! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Me mordió una chichi! Ok, que te bajes de huevos, a ver. ¡Che zombie, güey! ¿Cómo ves? ¡Me mordí una chichi, güey! ¿Qué les pasa, viejo? Así es, chico. En su primera cita no le muerdan la chicha a una chica porque nos vaya a morder. Hay que ser ahorrativos con las balas, pero sí, a veces se la exageran los zombies aquí. La última vez que veo un sol me vería naranja. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando, mi buen Shadow? Vale, vamos bien. Es que lo que me falta también es ver la sangre que tengo, porque pinche Nemesis ahorita me la va a meter bien sabroso, pinche Nemesis. Según yo vamos, yo ahorita veo, considero que vamos mal, ¿eh? Ahorita vamos con Nemesis. Ya viene Nemesis.
Bueno, ¿te me calmas o qué pedo, zombie? ¡Hijo de su madre! Se chetó el güey, ¿eh? Se dio un shot. ¡Hijo de tu madre, suéltame! Pinches zombies, güey. Ándale, a ver, vente, güey. Lo que me hace no ser. Ahora, 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 ahora. Che, zombies estúpidos. Ah, otro pendejo. Hijo de tu madre. En serio, viejo. Ya me dejó lastimado, pinche zombie, güey. Y ahorita voy a pelear contra Némesis. No. Muy mala entrada, ¿eh? Y así le voy a ganar a Némesis, papu. Así le voy a ganar a Némesis. Dime, Chado. Así le voy a... ¿Tú crees que así le voy a ganar a Némesis? No manches, Némesis me va a hacer ahorita pomada, cabrón. Me va a hacer pomada. Dashi me va a hacer pomada Némesis. No, oh, mames, me va a hacer pomada. Bueno, eso sí, tengo una buena cantidad de balas, conste. No, ahora sí voy a guardar, güey. Me va a matar, güey. La neta me va a matar. Tienes que ser... Ah, no, sí, ágil. Está bien. Está bien, Dashi, está bien. Hola gatita, soy. Bueno, vamos por nuestra primera batalla con Nemacio.
Me huele a que nos va a hacer pomada, chicos. Ya, ya estoy aquí viendo mi muerte en el juego. Ya, ya estoy viendo mi primera muerte aquí. A lo mejor si me mata vuelvo a empezar de cero y nos echamos otra y a lo mejor la juego mucho mejor, porque esta me vi muy feo, muy noob. No sé. ¡Brat! Sí, ya sé. Aquí lo matas. ¡Tututututun! Viejo, viejo. ¡Vete, no mames! ¡Date, güey! ¡Ey, güey, 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 güey! ¡Suéltame! ¡Suéltame, por Dios! ¡Ay, ay, ay! Güey, no me... ¡Ah! ¡No, no, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Nemesio! ¡Nemesio! ¡Nemesio, por favor! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¿Qué digo? ¡Cacuchillo, güey! ¡Yo nunca dije cacuchillo, eh! ¡Uy, suéltame, pendejo! ¡Uy, suéltame! ¿Ya te puedes morir, por favor? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Che, zombie! Para los que dudaron de mí, ya le ganamos la primera vez. ¿De qué? Pégale sin miedo al éxito, güey. Ya nos chingamos al primer Nemesio.
Después sigue el segundo Nemacio. Jamás dudé de mis habilidades, claro que no, nunca, no, nunca vi, nunca, nunca dudé que lo iba a ganar, güey. Güey, a huevo. Yo dije, no, pues, Nemacio es Nemacio. Puedo derrotarlo, claro. Ok, vamos a ver qué objeto nos... Okay, vamos a ver el código 0131. Muy bien. Che, Nemesis, me caí, que como baja. No, pero la neta es que me vi muy mal al principio. A lo mejor ahora te lo vuelvo a empezar. Me enfrento hasta acá otra vez contra él. Sí, sin que me pegue. Ajá. No, eso sí lo esquivó un montón de veces, eh. Hola Antiel, ¿cómo estás? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, oh, mira, balas. Se cuenta la leyenda que tú puedes... Ah, pinche. La clásica. La clásica que siempre te agarra, güey. La clásica. Era 0131, ¿verdad? Ah, gracias, Charo. Ya se me había olvidado. Gracias. Deje, a ver. Permítanme tantito, voy a... Ya regresé. Ya volví. Chado, gracias, ya volví. No manches, que otra vez se viene Nemesis y viene más perrón que nunca. Ese es pendejo. Ahí está, vámonos. Apuesto que ahora sí me van a dar la lanzagranadas, ¿eh? Sea lo que sea, me van a dar la lanzagranadas. No sé por qué. Siento que me van a dar las lanzagranadas, chicos.
Eso es malo, de hecho, pero... Pero bueno, vamos a... Ándale, sí, pues la lanzagranadas. Vamos a agarrar todo. Tenemos unas cuantas balas. El siguiente némesis, ahí viene. No mames, aquí no va a servir el de la... ¡La papa del destino final! ¡Pum! No, ahí viene Némesis. Bueno, ahorita va a venir Némesis aquí adelante. A ver si, ojalá y las plantas rojas, espero que estén allá atrás. Vamos a ir por la llave. Ojalá, yo espero que estén arriba. Si las papas, si las plantas están allá arriba, ya la hice. Si no, sí va a costarme mucho, muchísimo trabajo vencer a Némesis. Demasiado, demasiado me va a costar hablando de eso. Ay, me falta agarrar la gema. Qué pen... Bueno, ahorita la agarro de regreso. Sí, porque ahorita me cambiaron las balas. Me las acercaron un poco más. No manches, Antiel, aquí no sirve la papa del destino final. No, aquí no sirve la papa del destino final. La veo dura, la veo dura, sin albur, güey, la veo dura. El siguiente enfrentamiento con Némesis como que ya lo estoy teniendo, ya estoy, que ya nos cargó el payaso. A menos que por algún milagro de la obra santísima del grande. Ahorita iba, espérate, me estoy preparando, porque ahí viene. ¿Cómo me gustaría ver al menos mínimo la sangre de Némesis? O sea, su HP, su... Lo que tú quieras, ¿no? Pero no se le ve su sangre al pinche Némesis, no se le ve la sangre. Ok, vamos a dejar a esta, voy a ocupar este espacio. Balas, medicina, muy bien. Ay, Dios mío, tengo miedo, güey. Ay, y antes de que haga esto... Oh, Dios mío, ya estoy. Que estén aquí. ¡No están! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! Antes de que agarre la ganzúa, vamos a ver qué arma, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Todos, ¡oh! ¡Eo!
estos EO que nos dieron antes de agarrar la ganzúa. No agarren la ganzúa todavía porque vamos a ir a otro lado. Vamos a ir a otro lado antes de que agarremos la ganzúa. EO. Esto no es un RPG. Ya vamos, que sea. Oh, Dios mío. Antes de agarrar la bazooka, la ganzúa, la ganzúa, vamos a ir por unas plantas. ¿Dónde quedó el gordo? ¡Triple combo, baby! ¡Oh, no! ¡Siento la presencia de Demacio Martínez! ¡Creo que voy a morir! ¡No! Pero antes de ir por Nemacio, vamos a ir aquí. ¡Nemacio me va a matar! ¡Nemacio, piedad! ¡Piedad, Nemacio! ¿Ahí son zombies? ¡Ah, pinche zombie! ¡Ándale! ¡Córrele, güey! Me dejó con cero balas de escopeta. Yo nada más venía por estas plantas. Yo nada más quería estas plantas. Esto era por todo lo que venía, para hacer esas curas. Y ahorita ya nos toca guardar y y enfrentarnos a Nemacio. Ya nos toca enfrentarnos otra vez a ese pinche Nemacio Martínez. Estoy pensando dónde me voy a enfrentar contra él. ¿Dónde me voy a enfrentar contra Nemesis? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque aquí, si me enfrento acá, me va a matar. Ahorita la escopeta no me sirve porque resulta que no tengo que a cuchillazos. Voy a sacar el cuchillo y lo voy a madrear a cuchillazos. ¿En serio, Jin? ¿En serio? ¿En serio? Estoy loco para agarrarlo. Bueno, lo voy a agarrar igual a cuchillazos si puedo, porque no sé si las balas que tengo me van a alcanzar. También no sé cuántas balas de bazooka tiene Nemesis. Ignoro cuántas balas tiene. Oh, Dios mío. Ya viene Nemesis. Tenemos la actitud, chicos, tenemos el poder, tenemos el... Dame tu bendición, Shadow, necesito tu bendición. Gatita soy, dame tu poder, ya sabes con... Tú sabes con qué frase de la muerte... No creo, no. Jugar con cuchillos y menos contra Nemesis. No manches, Nemesis es otro pedo. Nemesis está bien chetado, está bien inflado, güey. No, dame la bendición, Chado, vamos. Yo sé que tú quieres darme la bendición, hermoso. Dame la bendición, hermosa. Soy Ichigo. Soy gatita hermosa, dame tu bendición. Oh,
Ay, Dios mío, ahí viene pinche Némesis. Me va a sacar las tripas, güey. Ya rompió la ventana. Oh, Dios mío, ahí viene Nemacio. Ay, ahí viene. Ahí viene, güey. Aquí es donde lo tengo que agarrar bien chido. Aquí, aquí no hay otro. ¡Una hermana, güey! ¡No seas mamón! ¡Ah, sí, pues! ¡Bájale de huevos! ¡Uy, suéltame! ¡Suéltame! ¡Una hermana, cabrón! No mames, pero se te esquivé, ¿eh? No mames, no mames, no, 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 suelta. Suelta, párate, 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 párate. ¡Mames! ¡Ah, no mames! ¡Que me da un manazo! ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, no mames! Serás hijo de puch. ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! Te voy a acusar. ¡Te voy a acusar por violencia intrafamiliar! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, güey! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah!
¡Ya me mató! ¡No mames! ¡Sí, me iba a matar! Me la metió, güey. Mames, parece que no tiene final, pinche Némesis. ¿Cuánta sangre tiene el hijo de la tostada, eh? Pinche Nemesio Martínez. Sí. ¡Ah! Vamos, no pasa nada. No pasa nada. ¡Ah, Chirión! Ah, vaya. Así de... Vamos al siguiente round con Nemesis. ¿Dónde me puedo...? Es que no sé cómo enfrentarme contra él. A lo mejor y aquí luego... Es que... Tengo que esquivar... Primero tengo que esquivar sus bazucazos. Seguidamente de sus bazucazos debo de esquivar ya esa putazo limpio y esquivarlo. Creo que es más fácil... Darle disparos mientras está usando la bazooka. Como que me da tiempo de usarla. Y claro, Dashi, claro, búrlate, güey. No hay pedo. Este Nemesis sí me pone el corazón... Este sí es un verdadero enemigo, un verdadero némesis. Aquí sí te sientes acosado por él. Aquí sí te cuesta. Aquí sí cuesta huevos. Ay, güey. Vamos otra vez contra... De hecho, voy a ver si puedo, si tengo chance de meterme a la habitación de guardado y guardar. Para no hacer todo este recorrido otra vez, ya nada más esperarlo aquí afuera, pinche Némesis. Aquí nada más para esquivarlo. Gracias, Chadito. Ok, sí nos dio tiempo. Ahora sí me va a dar tiempo de guardar aquí para evitar todo el desmadre. De ir otra vez por las cosas. ¡Ay, serás mamón! Así de... Me dio el putacito de la... El golpe de la bienvenida. ¡Bienvenido! Es hora de que despiertes, Jin. Thank you.
por la espalda no. ¡Viene corriendo! ¡Viene corriendo! ¡No seas mamón! ¡Si ni siquiera! No mames, pinche Némesis. Pero te estoy esquivando, pinche Némesis. Suéltame, suelta. Ah, no mames, pero ¿cómo es que me das? Ya. Ah, no mames, no, déjame. Ay, no mames. ¿En serio, viejo? No mames, ¿cómo te metí otro pinche trancazo con la Magnum? Hermana, cabrón. Oh, Dios mío. Yeah. ¡Victoria! Somos los mejores, chicos, sí. Nunca dudé que lo fuéramos a matar, sí. Chéndeme si es culero. Qué buena partida, qué buen. Sí. Lo malo es que vamos un poquito lastimados. ¿Qué? No sé de qué hablas, Santi. Ya comí, mamá. Oye, mira. ¿Qué es eso? ¿Quién lo trajo? No, pues lo compré. ¿Quién vino? No sé, una muchacha.
Me preguntó por ti y ya me dijo que vendía esa cosa. Pues ya. Ten, llévatelo. Pues ahí lo tapas y ya. Al rato nos echamos un pedazo. O sea, es que cuando te pegan, bueno, aquí en México, cuando te avientan algo, te pegan con algo, lo primero que dices, una hermana. Esas son palabras clásicas de México. Pues es que siempre pido una hermana, así de aviente, mejor aviéntame a tu hermana, porque tú, regularmente la hermana está más sabrosa. Capichi. Por eso es que siempre le digo una hermana, papu. Pues caray, tú siendo mexicano, Antiel. Si sí eres de México, ¿no? Creo. Ya ni sé de dónde eres, Anti. ¿Cuántos espacios? Dos. Perfecto, me llevo las motitas. Estas motitas no te curan nada de sangre, ¿eh? Con nadita. Nadita de sangre, pero chala. Y aquí vamos con los perros. Es que ahorita se me pegó. Ahorita se me pegó la frase, una hermana. De repente puede hacer otra cosa, o no sé. Ahorita, por ejemplo, pues sí, se me pegó esa frase. No me la puedo sacar de la mente ahorita. Es la legendaria frase de aviéntame a tu hermana, o sea, una hermana. No me la puedo quitar. Ta 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 ta. Ahí está, muy bien. Muy bien, muchachitos, pues ya llegamos a la zona de guardado. Donde nos vamos a enfrentar a Nemesio otra vez. Pero esta vez estamos preparados porque, bueno, no, esta pólvora vela voy a dejar aquí. Allí. Y nos vamos a llevar la legendaria. Ahí está. Ahorita veo que me mandas. Aguántame, chavo. Espérame, ahorita abro yo. Espérame, nos llevamos esta. La escopeta. Ya está. Ahí está, nos llevamos esta, ok, y a ver, espérenme, denme un segundo, déjenme ver qué me manda este Shadow, aguántenla. A ver qué me manda Shadow. Está. No. Va, colecciona relojes. Para que le voy a mostrar. Disculpen, puse el turbo, pa.
Ay, güey. Ay, güey. Qué buena, qué buena. Okay. Aguántenla. Sí te mamaste, Shadow. Sí te mamaste con eso. Ok, sigamos. Uy, aquí vamos a matar. Una parte un poquito complicada. Si los perros me pescan, sí me van a bajar mucha vida. Ahí está, vámonos. Si se ve bien el directo, espérenme, déjenme ver. Sí, se ve bien. Ok, aquí. Ahí vienen las panteoneras. Muy bien, ahora veamos. Aquí hay medicinas. Excelente. Vamos a encargarnos de Némesis de una vez por todas aquí con Carlos. Espera, Jin, antes de que hagas cualquier pen. Bueno, sí, vamos a ver. Para antes de hacer cualquier tontería, antes de cualquier tontería, chicos, vamos a guardar. Porque no quiero volver a repetir todo el mismo trayecto. No me dieron. Hasta se me olvidó que me dieron, que no me dieron. No me dieron pólvora. Ahí está, ya no voy a usar la ganso ahí. Vámonos de una vez. Como vamos a derrotar a Némesis de una vez, aquí. Uy, güey. Espérense. Hola, Poto, mis flotos. ¿Qué? Güey, pues mientras no prendas un cerillo, pues creo que todo está perfecto. Anda, cabecita, papaya de... ¡Ay, güey! ¿Cuánto aguantan, por Dios? Muy bien, muy bien. Ah, mira, más balas de back de... Ok, lo que no vamos a ocupar es lo siguiente. La palanca. Y la ganzúa, ya. Ah, aquí vamos a guardar, sí, cierto. Qué tonto soy, qué tonto soy. Vamos a llevarnos esta. Llevamos 95 balas. Yo digo que con esas la armo.
Vámonos. Ahorita en la siguiente parte me va a ayudar este Carlos a matar a Nemacio, porque si sí se va a poner más intenso el cabrón. Ok. Aquí se va a poner un poquito intenso Nemacio, un poquito nada más. Pero Carlos, espero que con la ayuda de Carlos lo mate, porque Carlos me va a tirar paro aquí. Por eso todavía no me he curado, porque confío en que Carlos me va a ayudar. Así de valiendo chetos. Are you crazy? You could have barbecued both of us. Nos pudiste haber hecho salsa barbecue. Ese es el chido. Mira, ahí viene. Ya despertó. Ahí viene. ¡No te me juntes, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, Nemacio! ¡Pégale, pégale, Carlos! ¡En serio! ¡En serio! ¿A mí? ¿Por qué a mí, güey? ¡Vete contra él! ¡Vete contra Carlos! ¡Quítate, Carlos! ¡Quítate, güey! ¡Está, güey! Dije, güey, yo te dije que Carlos me iba a tirar paro. Cagaste, no, ahí está, güey, le gané. Ahí está, entiendo. Ahora sí me. Wait, I have to ask you something. I know. You want to ask me out? All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. What? Keep dreaming. Keep dreaming. Why did Umbrella send your team in? We're here to rescue the civilians. Don't lie to me. Umbrella is the reason why this whole mess began. Sí, ya.
Ya al menos ya no vamos a tener que. Ya tenemos otro objeto. Ese es el chido para por si queremos llevar medicinas. Sí, la neta es que sí, aquí Carlos me hace un parote, güey. Carlos sí me apoya muchísimo. Aquí me apoyó mucho. Aunque sí estuvo a punto de morir, ¿eh? Si te diste cuenta. Si no hubiera. Si no me. Pues Carlos me tiró paro un chingo ahí. Estoy recordando dónde me va a volver a salir Nemesis, pero vamos. Ah, no, espérate, qué pendejo soy. Aquí, ahí, a ver. Bien, estoy comiendo un plagio de sucaritas que tiene una cebra con una figura animada de preferencia. Ah, eso es todo, poto. Las azucaradas, yo las reconozco, yo sé cuáles son las que estás comiendo. Yo también tengo de esas aquí. A falta de cosas ricas, de cosas de ricos, comemos unas sus buenas imitaciones. También ricas, ¿no? Pero. Vámonos. Vamos bien, ¿eh? Vamos excelente, creo. Ok, excelente, más balas, gracias. Vamos a poner ya aquí Nemesis, ya como ya lo vencimos, ya no nos vuelve a salir hasta más adelante. Y nos va a salir dos veces nos va a salir. Uf, bueno, claro que sí acepto esas medicinas. Ay, es en serio. Sí, aquí ya no tengo que escapar de Nemesis porque ya, como ya lo maté y me soltó su objeto, ya no es necesario Ya no es necesario vencerlo, ya no es necesario matarlo. Bueno, o sea, ya no va a venir a atacarme. Eso es lo chido aquí de pinche Nemesis. Así de pinche Nemesis ya. Nada más que eso sí, yo pensé que Carlos antes era inmortal. No le mataban, pero sí lo matan, sí lo pueden llegar a matar, sí se puede llegar. Una vez nos pecaron a los dos al mismo tiempo, nos agarró Nemesis a los dos y nos pegó a los dos. En una forma. Ay, ¿es en serio? No te levantes, por favor. Aquí encontramos balas. Okay. Ya la hicimos, chicos, ya la hicimos, ya. Ya le veo avanza esto, ya vamos bastante avanzados.
¿Sabías que el tip de ballena está, ¿sabes? Está industrializado? No, también está, también, aparte de eso está el vómito. ¿Sabías que el vómito de una ballena, que los cálculos renales, porque las ballenas también tienen cálculos y sueltan como una especie de bola amarilla, lo usan como producto de perfume? Así que sí, lo sabía. Técnicamente todo lo usa para cualquier cosa. Todo. Muy bien, vamos bien. Ya me lo sé, viene otro nemacio. Ya viene otro nemacio aquí en esta parte. Ay, cómo lo odio. ¡Uy! ¡Qué bonito cuando revientan sus cabecitas así! Es tan satisfactorio ver cuando se mueren de esa forma, con un balazo en la cabeza, como les explota su chirimoya. Okay. Gracias a todos por andar aquí conmigo, chicos, los quiero mucho. Ahorita acabando de jugar esto, voy a abrir Genshin para, pero nada más hay misiones normales, o sea que zombies deberían de ir a molestar a alguien más, a mí no. So Jill, did you decide to help us? Jill, put this on. Okay. Sí, pero aguanta las carnitas, poto. ¿Sabías? ¿Qué dice? ¿Sabías que el después dice algo más, pero dijiste, sí, pero también, ¿qué? ¿Sabía? Sí, también eso, que tú hables del ámbar y dices, ándale, dijiste que ibas a jugar Halo Reach, el legendario, con algunas calabras, sí, pero dije más al ratito, ahorita quise jugar, quise suicidarme para que... Para que ese Dashi, ese Shadow esté contento, porque Shadow le gusta verme morir al Shadow, wey. Shadow. El Shadow le encanta verme sufrir.
Y como ahorita estoy tomando esa opción de mo no morir, sino zombie, sin mecate. Oh, mira, una pólvora B. Excelente, excelente. Saludos a Rockastazgo. Oh yeah, baby. Oh yeah. ¿Cómo estás? Te mando un saludo desde mi casa. Oh, sí. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Aquí íbamos a entregar esas pólvoras, la llave, la palanca. No se ve, che zombie. Okay, vamos bien, ¿eh? Claro, luego vamos a jugar. Ahorita vamos a agarrar esa cosa. Tenemos que tener espacio para las plantas, para la. Ay, Dios mío, tenemos que tener un. Perdón, se me atoró el gallo. Y aquí sale algo en cuanto venga, van a salir, que sean los perros o los, bueno, yo espero que sean los cuervos, pero si salen los perros, sí va a ser un poquito más. Ok, aquí de volada, chicos, es ese, no es truco más que truco, es este movimiento rápido, porque si no, che, zombies. Más que otra cosa es un movimiento rápido. Porque si no, se separan aquí todos los zombies. ¿Cómo te encuentras, Ra? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda bien? Déjenme ver si hay gente mirándome en bulla. A ver, me ando viendo tres personas. Gracias, chicos. También en YouTube. Gracias. Los quiero mucho. Ah, también por eso quiero que juegues Rich, legendario con calavera. Sí, no te preocupes. Te preocupas de más, hay pólvoras. Los voy a. A ver, dejo esas dos. ¿Cuántas llevo? He dejado nada más. Uy, dejo bien poquitas pólvoras. Nemacio me va a matar. Es que. Nemacio me va a matar. Nemacio me va a matar, ¿eh? Así que vamos a. Vamos a ver aquí. Ahí está. Llevamos 14 balas de escopeta. Ahí está, muy bien. Vamos a dejar. Confío en que no me van a matar todavía. Vamos a usar la palanca. Tres hierbas. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos rápido. Vamos a hacer esto rápido. Me voy a comer. Claro que sí. Córrele, papu. Ahorita nos vemos. Vamos a. Vamos bien, ¿eh?
A ver, aquí entregamos, vamos por el... ese poto. Sí, no te preocupes, ahorita vamos a ver sufrir, poto. Espérate, tú tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Que ahorita me van a... que sí me van a matar. Sí me van a dar una buena batalla ahorita los... bueno, ahorita estamos recogiendo todo lo que se puede. Ir a poner a... ir a deshacernos de la palanca que ya no nos sirve. Ahí está, y vamos así. Es lo malo, que se te acaban las balas. ¡Ay, güey! ¡Pinche zombies, hijos de la tostada! Ahí está. Esos estuvieron fáciles. Nemasis se apuntó al viernes de ahorcar rocas. Oye, sí es cierto, ¿verdad? No, no me había dado cuenta, pero sí es este... ok, vamos a deshacernos de una vez de las... de la palanca oxidada y vamos a abrir la puerta. Me encanta su cara de Jill cuando se le rompe. Se queda... no mames, se rompió. Y después usamos la esta. Cálmate, Chado, cálmate. Necesito esa bendición. Necesito esa bendición, chicana. Y no hay problema. Bueno, no, no. Ay, me van a salir tantas todas juntas. Ya sé dónde me van a salir. Vamos a hacer ahorita también balas de Magnum. Balas, necesitamos balas de... o sea, vamos a hacer varias balas ahorita. Pero sí, principalmente necesitamos unas buenas balitas de Magnum para partirle la jefa en gastos a Nemesis. Porque ahorita sí se sabe venir algo pesado, ¿eh? Muy bien, hasta ahora vamos todos tranquilos, todos guapos, aquí entregando las cosas al Nemesio. Vamos, le hemos dado batalla, ¿eh? No pensé, bueno, más que la única vez que me mató hace rato fue la primera, que sí me agarró bien descuidado, no sabía qué hacer. Apenas le estaba agarrando el chiste. Ok, no va a servir... tú, ni tú, ni tú. Ahorita, pero ahorita lo voy a necesitar. Vamos a tener cuidado, chicos, porque va a venir Nemesio y se va a poner bien intenso, pero bien intenso. Ok. Qué pendejo soy. Bueno. Estoy pensando. Bueno, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué pasó, campeón? ¿Eh? ¿Qué pasa, mi vida? Ya llegó el gato gamer. Mi gato gamer. ¿Qué pasó? ¿Ya viniste? ¿Y luego? Mi vida. Ay, mi gatito. Córrele, gatito gamer. Sí, mi amor. Córrele, voy a comer. Córrele, mi vida. Lo siento, pues es que... qué cosa, mi amor. Qué cosa, mi cielo. Mi bebé. Mi besito. Besito. Lo siento, chicos. Qué cosa, mi amor. Mi bebé. Ya, mi amor. Sí, sí, qué cosa. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¡Córrele! ¡Córrele, mi amor!
pinche araña panteonera. ¿Qué dices? ¿Tu gato qué? ¿Tu gato te entiende? Pues me hace caso en algunas cosas. No puedo decirte con seguridad que me entienda, pero... pero pues yo le hablo a mi mascota. Sí, ese es... es normal hablarle a tu mascota. Es normal hablarle a tu mascota, claro que sí. Si tú nunca le hablaste a tu mascota es porque no hay infancia. Por eso es bonito hablarle a tu mascota, decirle lo mucho que la quieres, lo mucho que la adoras, etcétera, 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 etcétera. Aquí ya venimos por la manguera, nada más. Y vamos a ir a entregarla. Oh, bien, balas de granadas, esas las necesito para más adelante. Wow, wow, wow. No veo, no me deja. ¡Mir! ¡Che, zombies! ¡Se creen mucho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? ¿Ya te vas de paseo? ¿Sí? ¿Y luego? ¿A poco? ¿Así? ¿Qué pasó, mi amor? Vente. En mi vida. Eso es todo. Se va a acostar, está acostado encima de mí. Le encanta acostarse encima de mí. Ya acuéstate, mi amor. Lo malo y lo bueno es que no me pueden ver por cámara web, pero lo tengo encima. Mi gato. Ya, pero lo, pues sí, no pueden ver que lo tengo encima, que me está mimando. Pero sí lo pueden escuchar que lo besuqueo aquí. Al gato. A Nini, el gato gamer. Para pam, pa para pam, yendo de aquí para allá y para allá. Y ahora pa pam, para pa pam, para pa para pa para pa 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 pam, pam para pa pam pa pa pam pa pa pam pam para pa pam pa pam. Sí, hay una especie de truco que si tú agarras y vas antes de tiempo de ir, desde que tienen los objetos, vas a entregar un objeto, ocurre una animación muy muy especial aquí. Bueno, más que especial, más
bonita, se puede decir, donde Mikael todavía nos protege y anda ahí. Vamos a ir ahorita, por ejemplo, vamos, voy a ir a entregar la manguera. Ay, también hay unas balas de escopeta aquí a un lado. No sé si las agarré, creo que no. También hay unas balas aquí al lado. Ah, miren, ahí está. Mikhail, do you have some kind of death wish? My people, they were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. ¿Y tú eres pansexual? Ah, chinga, ¿qué es pansexual, güey? No, no sé. No, yo que sepa, no. Soy, no, soy un chico heterosexual, supongo yo. Sí, normal. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Y esa es la escena especial que sale aquí. Y de una vez dejamos nada más la manguera. Yo soy un chico normal que juega juegos normales. No me identifico con nada, pues nada de esos géneros, ¿no? Yo soy normal. Bueno, soy. Somos. O sea, me refiero a que no tengo ninguna fe, ningún fetiche así o ninguna afición así. Me gustan las mujeres. Ahora sí que. Me gustan las mujeres y se acabó. Y punto, y se acabó. Me gustan, y eso es todo. No, no, todo tranquilo, papu. Me gustan las chicas, me gustan las mujeres. No, su personalidad pues ya variará, pero normalmente las me gustan normal, o sea, así que todo, no, todo, o sea, todo lo común, ¿no? No, no les, no, no, nada, nada diferente, o sea, todo normal. Que ella, que alguna, que ellos tengan otras características, pues ya, vete para allá, mi amor, no me dejas jugar. Córrele, chiquito, córrele, mi amor. Vete para allá, mi cielo. Ah, eso es mi vida. Ok, sigamos, lo siento, chicos. Ok, vamos ya. Llevamos una pólvora. A ver si ya puedo hacer balas especiales. Porque para cambiar tantito mis balas de escopeta. O a ver qué hago. Porque igual, o sea, ya tengo las armas chivas. Vamos. Pa-pa-ra-pa-pam.
¿Por qué preguntas eso, Poto? Bueno, me llegó la curiosidad. ¿Por qué esa pregunta? ¿O por qué creías que sí, no? Que era pansexual. ¿Qué te hizo pensar que lo era? Ahora sí, aquí vamos a ver qué nos salen, si cuervos o pájaros o no sé, o interesante. ¿Qué pasa, Dashi? Que se viene Nemacio otra vez. Muchos perros. ¿Qué es lo que más odio? Odiar a la, supongo que la hipocresía, la gente hipócrita. No, la gente hipócrita, yo creo, la gente que te dice algo y te engaña con ese algo y así. Como recién lo que me pasó, pues ahora que tuve que... Sí, todo eso me... La hipocresía que vivía aquí en la casa. ¡Saludos, Águila! ¿Cómo te va, Águila? Yo odio los chapulines. Yo le tengo fobia a las arañas. Soy Arak. Yo soy yo le tengo fobia. Si hablamos de miedo de fobias, yo le tengo mucho miedo a las arañas. Mucho miedo, me aterran las arañas a mí. Ok, vamos. ¿Cómo estás, mi buen águila? Te mando un saludo desde mi casa, papu. Ok, vamos a dejar esta aquí. Esta acá. La llave inglesa me la vamos a dejar esta aquí por cualquier cosa. Ahí está, vámonos. Pues aquí andamos. Seguimos con Resident Evil 3. Todavía seguimos vivos. La verdad es que sí está un poquito difícil. No es un desafío porque de hecho no. Pues es normal, puedes ir a pelear contra Nemesis o echarte a correr, ¿no? Y en el video, en el anterior juego que jugamos contra Nemesis, pues estuve escapando de él, ¿no? En todo momento mejor preferí huir a enfrentarlo, ¿no? En todas las ocasiones. Y en este caso, pues así que... Estuvimos huyendo de él y ahorita ya De hecho aquí me puede salir Nemesis, acá. Y vamos a venir aquí abajo, pero nada más vamos a ir a por unas balas. Es todo lo que vamos a venir a traer, unas balas. Ahí está. Eso es todo lo que venimos a traer y ya nos vamos de aquí. Vamos a ir a traer las balas de ahí arriba. Vamos a ir a ver si podemos salvar a Nikolai. Bueno, hacer una animación con Nikolai.
Ok, sigamos nuestro recorrido por aquí. Voy a lo mejor cierro y abro el juego. Bueno, voy a cierro y abro. Pinches zombies, me cae. ¿Cómo los odio estos zombies? ¿Cómo los odio? Los odio con odio jarocho. Aquí ya nada más venimos por acá. Eso quiere decir que me van a salir los cuervos. Esto ya nada más le disparamos a este para que se vaya. ¿Cómo estás, Águila? Te mando un saludo desde mi casa. Espero que me escuches. Y recuerda que... Ay, no salieron los cuervos. Me espantaron. No me espantaron. Muy bien. Muy buen. Muy bien. Vámonos por acá. Vamos a correr, todos a volar, todos a correr, vamos a triunfar. Venimos por una manguera. Ahí está, ya no necesitamos la llave inglesa, ya está, vamos bien, sigo diciéndolo, vamos bien. A ver, ahorita qué me va a salir aquí afuera. Si perros. Aquí sin mirar, porque esas cosas, si te llegan a ver y te llegan a saltar, te van, aparte de que te envenenan, te bajan mucha sangre, son súper rápidos. ¡Uy, cabecita de perro! ¡Uy, cabecita de perro! Me encantaron. ¡Ay, no manches! ¿A poco ya me dejaron lastimados, papu? ¡Ah, no manches! ¿Cómo puede ser así de fácil que me dejen lastimado? Aquí ya nada más agarramos, usamos esto. Denme un momento, vamos a hacer un truco. Ok, se supone que ya nos vamos a ver en un momento. Ok, ya nos vemos bien en tiempo real. Vamos a continuar. Según yo, ya me pueden ver en tiempo real. Vamos a llevar una motita. Ok, vámonos por aquí. Porque nunca me gusta ir tan lastimado. No me gusta ir lastimado. Además de que ahorita viene otra vez otro problema. Ojalá me salgan todas las... todas las... las pólvoras aquí de golpe. Ojalá. Ahorita agarramos esas. Esas todavía no las toquen. Thank you.
¿En serio? ¿Te puedes morir ya? Ah, pinche criatura del infierno. Pinche criatura del infierno. Ya, aquí tal, mata tal. Ya estamos super curados. Vamos a ver cuál es la clave. Anótenla, chico. Anoten la clave. Ahí está. Ahora vamos de este lado. Ahí está. Vamos a ver cuántas pólvoras me dan. Ahí están las pólvoras que les digo. Con estas son más que suficientes para vencer a Nemesio Martínez. Bueno, o sea, entre comillas, porque no, sí te va a costar más. Pero ya con estas vamos a hacer unas pólvoras mamalonas, bien pros. Ok, primero es... Ahí está. No te equivoques, porque si te equivocas... Ahí está. Y de aquí ya nos vamos tantito porque vamos a ir a traer más pólvoras, más municiones que las necesitamos. Y también balas de la lanzagranadas que también vamos a necesitar. Ahorita vamos a ir a traer las municiones que nos hacen falta del otro lado. Ahorita con 24 balas de... Ahí está. Ah, también va a salir Nemesis, hay que tener cuidado, pero ahorita más adelante vamos a llevarnos ya las motitas azules, que no las... No, yo nunca desprecio las motas azules. Oh, porque si no, luego... Vamos bien, hasta eso vamos bien, o sea... Nada más guardo en cada enfrentamiento con Nemesis, obviamente, porque Nemesis es Nemesis y a Nemesis se le respeta. Autoguardado. Ni que fuera esto Resident Evil Remake. Ay, Dios. No, está muy chido el remake, pero no contagia esa... Tú juegas este juego... Y vas a sentir la desesperación de Nemesis, porque sabes que Nemesis es un monstruo imparable. Tú sabes que Nemesis es imparable. Así que por lógica, si tú enfrentas a Nemesis, uff, sufres muchísimo. Ok, vamos a ver. Ah, mira, aquí vamos a poner estas. Vamos a llevar balas de escopeta por cualquier cosa, nada más. Nada más las vamos a llevar de por si las necesito. Porque a partir de ahora, aquí viene lo que es la nueva arma, que es la
¿cómo se llama? La escopeta. Una escopeta muy chingona, realmente, por cierto, de las mejores escopetas que... Chirón de sangre ese zombie. Miren, aquí vamos. Y en vez de salir cuervo, salieron. Ya quedan en el suelo, por Dios. Ya me quedan pocas balas también. Estas balas las voy a ocupar para Nemesis o para otras situaciones. De hecho, no, si me meto aquí, ahí hay zombies ya. Lo mejor es irse por acá. Hay un, no truco, sino... Hay una chica que está corriendo aquí. Que es la hija. Ya regresamos. Tú vienes por acá, se supone que la chica va a estar aquí. Permítanme, ya entendí qué pasó. A ver. Aquí. Aquí está. Ok, ahí está, ya se ve ahí. Aquí ya nos vemos otra vez. Ya se estabilizó ya. Antes de que estos zombies se pongan de pie, ahí. Y ahí vemos que también el gordito, nuestro, íbamos a salvarlo, pero también se murió. Y aquí venimos por estas pólvoras para hacer las pólvoras hiper especiales. Aquí hacemos. Primero tenemos chance para hacer las pólvoras hiper especiales. Así les llamo yo, las pólvoras hipers, porque son muy buenas. Y ya voy a poder llevar la pistola normal y la otra, así en
En cuyo caso, para que Némesis tenga miedo. Ahí está, vámonos. No sé qué pasó, pero como que se desconectó. A ver si puedo usar de las espadas especiales. Estas las guardamos aquí. Ahí está, muy bien, estas. Ahí está, muy bien. Y me llevo mi Radintol. Ahí está, muy bien. Ya tenemos las balas especiales. Ahí está. Y con eso tenemos una buena cantidad de balas. Ahí está, 31 balas. Y a esta cambiamos a esta. Y listo. Ok. Vamos, bueno, pero ahorita vamos a necesitarlas. Ok, ya de aquí ya nos vamos. Sí, ya nos vamos a ir hacia... Ya nos vamos para acá, para allá, para cuya. Ahí está. Dirán, ¿para qué hice todo esta vuelta, no? Bueno, es muy simple, ahora ya tenemos balas extra. El impostor... ¡Ah, Dashi! ¡Sigues ahí! Yo pensé que ya te había ido, dije, ¡chi! Ya se fueron, como se me desconectó un cuchito. Dije, no, ya se fueron. Ok, tenemos la pistola normal. Vamos por acá. Ignoramos a ese zombie y ya de aquí ya nos vamos. Se me cayó el internet, Dashi, entonces pues se fueron todos, o sea... Pensaron que finalicé el directo de... Ay, pinche zombie. Anda, cabrón. Se murió con el poder de la magia de la amistad. ¡No mames! ¿Cómo te le vas a entregar? Es que me le voy a entregar directito a hacer una mordida letal. Teniendo todo el pasillo, Dashi, todo el pasillo. Y ve lo que hago. Sí. De hecho ya de aquí ya nos vamos. Okay.
Ese güey sí me espantó. Muy bien, ya de aquí ya nos vamos, Dashi. Ya, lo logramos. Eso era todo lo que teníamos que hacer, Dashi, ya. Ya de aquí ya nos vamos tranquilamente. Y nos preparamos para el segundo encontronazo contra Némesis. Ya viene otra vez Némesis, ya. Ya casi otra vez. Ya vamos otra vez contra Némesis, güey. Ya. Esto ya se acabó, ya. Entramos otra vez contra Nemacio. Ya se chingó el asunto, güey, ya. Ok, prepárate, Dashi. Primero que nada, vamos a A ver, ¿qué vamos a llevar? Balas de Magnum. Medicina. Balas de Magnum. Escopeta. Y un espacio para el objeto. Ok, vamos a guardar. Muy bien, llevamos de todo. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. Ya guardé, ¿no? Ya guardé. También lo importante es eso, Dashi. ¡Hola, Gastelum! ¡Gastelum, hola! ¿Cómo estás? Te mando un saludo desde mi casa, guapo. Ok, ahora sí, chicos, agárrense porque ahí viene ahorita saliendo de aquí. Viene Nemacio. No estoy pensando por dónde. Ay, me dio comezón en la espalda, permítanme. Ay. Deja comezón que te molesta. Ah, ya está. Ok. La fe, compa, pues a ver, pues yo espero que sí, porque tengo un montón de balas, Dashi. Tengo, oh Dios mío, tengo muy pocas balas. Ah, me dio, tengo esa comezón que me pica. Además de que ahora sí se pasaron de lanza y me pusieron a muchísimos zombies, ¿eh? Ok, aquí vamos, chicos, agárrense de los guaguis. Y sigo sin saber de dónde salieron, ¿eh?
Ok. La fe. Dashi Gastelum. Tengo miedo. ¡Ay, hija de su madre! Vale, 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 que se viene. Que se viene. Que se viene. El temible Nemesio se viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, a ver si puedo esquivarlo y puedo guardar! ¡Ay, si ya andas, Chado, también! Gracias, Chado. Gracias a todos, chicos. Voy a ver si puedo guardar. Ojalá y pueda guardar, ¿eh? La verdad, quiero guardar. Ya vi. Vamos a guardar tantito. Me dio tiempo de guardar, me dio tiempo para guardar. Para no hacer todo el recorrido otra vez. Es muy tedioso, es muy tedioso. Va, Dashi, va, me parece excelente. Vamos a llegar a la iglesia, chicos, ahí, y ahí ya dejamos el directo. O sea, vamos a entregar las cosas y dejamos ahí el juego ya. Ok. Nada más quiero hacer eso, a ver, agárrense. Que ahí viene lo macizo. Órale, cabrón. Ahí está, mamá. Nemesio ha caído. Repito, Nemesio Martínez ha caído. Nemesio. Matamos a Nemesio, papus. Pero a costa de qué, a costa de casi todas nuestras curas, ¿eh? Diría, ¿bajo qué costo?
Ok, aquí para la escopeta chingona. Esa escopeta es la que más me gusta de todo el juego, ¿eh? Cuidado, Dashi. Vámonos ya de aquí. Vamos a seguir el segundo encuentro con Nemesio. Creo que otra vez nos vuelve a salir acá. Y después nos vuelve, o sea, ahorita nos va a volver a salir. Ahorita lo mejor es gastar mis escopetas. Ahí viene Nemesio otra vez. Nemesio. La caída de Nemesio. Gracias por la fogata, Shadow. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Ya los pajaritos ya ahí los esquivamos sin problema, sin contratiempo, o sea, todo chili. Y vámonos. Aquí nada más hay que saltar. Aquí siempre me ha dado gracia nada más la decisión más difícil del juego. Porque voy a aquí puedo saltar para ver qué hay abajo. Que literalmente no hay nada, ¿eh? No hay nada. Nada más van a salir, me creo, una ir en esta cosa, quién sabe qué sea. Ay, güey. Suéltame, me está chupando la bruja. ¿Se imaginan de que esas cositas? ¿Se imaginan que esas cositas? ¡Hola, Yayabi! ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara triste? Más al ratito va a hablar de Free Fire. Lo que pasa es que me quedé un poquito picado aquí con Resident, pero ya. Ya casi terminamos. ¡Oh, yeah, baby! Muy bien. Ya llegamos a otra parte. Muy bien, vamos a ver, ¿qué necesito? Ya entregué eso. Ay, es que ya nada más tengo una cura, bueno. Voy a tener que sacrificar curas. Bueno, llevarme dos curas. Y voy a dejar tantito mi arma. Mis armas chidas, voy a tener que dejarlas. Ok, y quiero suponer que... ¿Qué? Vi una película de zombies. ¿Qué? Y pinche zombies. Si no me equivoco, chicos, aquí me va a volver a salir Némesis. Pero lo que no sé es si le puedo robar sus... Por cualquier cosa, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escapar de él. Y y voy a pelear contra él en otro lado para que me dé mis... Para ver si lo enfrento, me da, a ver si me da el último artículo de la escopeta suprema. ¿Qué pasa, mi amor?
¿Dónde vas? ¿Ya te vas? No te vayas. No me dejes solito, mi amor. Está bien, vete. Vete. ¿Quieres que te quite la pirámide? Ahí está. ¡Uf! Miren, estas son las motillas que quería. Muy bien. Puedes, claro que sí. Mañana quieres jugar mucha. Ojalá y no me falle el internet. Claro que sí. Mañana jugamos Champions. Ok. Ok, el código era... el primero es... rojo, azul, 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 ahí está. Y se abre una, y la segunda es... la segunda es azul, rojo. Azul, rojo. Ok. Lo tenemos, lo tenemos. Ahora para... ahora van a ver otra escena. Se supone que si lo hago bien. Aquí agarramos la lanza granadas. Ahí está. Y en vez de agarrar el camino... que son un chingo de zombies, por cierto. Ahora agarramos la salida de emergencia. Si agarramos la salida de emergencia, se supone que Némesis nos va a estar esperando allá afuera. Aquí afuera nos va a esperar. Se supone, si no es porque lo matamos hace rato, ya no nos sale. ¡Ay, en serio! ¡Suéltenme, perras! Y ahora tenemos que agarrar el otro objeto, que tenemos que tener cuidado porque aquí vienen los zombies. Ah, pinche zombie de mierda. ¿Anti el qué? Güey. Lenguaje, güey. Quiero tu poto, Jin. No, güey. ¡Ah, no seas mamón! Sí, recarga, no hay pedo. Recarga frente al pinche monstruo. Pinche, no hay pedo, Jin. No hay pedo. ¿Sabes? No hay pedo, no hay pedo, nada más, órale. Che zombie rápido, velo. Bienvenido, Antiel, vámonos ya. Se supone que por aquí... ahí está. Vámonos ya. Sale pues.
Vámonos, cracks. Ok, pues vamos a tener cuidado, chicos, porque ya no tengo medicinas. Sigue otra vez Nemacio, otra vez viene Nemacio, viene con todo y viene furioso. Y si lo matamos, nos va a dar el siguiente objeto, chicos. Literal, está bien chingón. Me gusta mucho la escopeta que da, ¿eh? De hecho, muchos, los que juegan Free Fire, la van a identificar de inmediato. Es una de las mejores armas que hay. Ahorita la van a ver. Ah, pendejo, no me metí. Vamos a ver. Esta ya no me va a servir ahorita, temporalmente. Esta sí. Ahí está, tenemos 30, muy bien. Ok. Vamos a necesitar... A ver, ya llevamos el fusible. Va a haber una medicina ahorita que me acuerdo. Vamos a poder combinar esta y esa. Sí, tengo espacio. Vámonos. Llegamos nada más a esa zona, chicos. Ay, es que no sé si le voy a ganar, güey. Hasta miedo me da que no le vayamos a ganar, ¿eh? De hecho, voy a tener chance de escapar. Según yo, tengo la estrategia ya para escapar de Nemesis aquí ahorita. Porque vamos a tener que escapar de él. Ay, Dios mío. ¡Antiel! Tengo miedo. ¡Antiel! Ayúdame. Oye, papu. Ayúdame, por favor, que no me quiero morir. Necesito guardar. Y tampoco tiene, también existe la posibilidad de que ya no reaparezca Nemesis. Que es de la mini, es mínima, ¿no? Pero otra vez, no mames, pues es que esta vez no guardé. Bueno, estoy yéndome sin guardar. Técnicamente estoy yéndome sin guardar, güey. Estoy esperando el momento para guardar. Chill. No me sé la de la B. Ah, qué pendejo, ¿por qué lo doy salir? Vale. Ahí está, agarramos la medicina. Y aquí corremos. Y de aquí nos vamos y...
¡Córrele, Jill! Y ya de aquí explota. Y de ahí ya nos salvamos. Lamentablemente Carlos no nos va a acompañar aquí. Ok, ahí viene Nemesio con sus nemesadas. Chicos, si me mata, aquí termina el... Bueno, igual ya va a acabar el directo, ¿no? Pero vamos a... Aquí viene, mira. Ay, pinche Nemesio, como chingas, güey. ¡Ah, no seas mamón, que luego me agarras! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡No mames! No. No me puedo matar, no he guardado. ¡No manches! ¡Era que te salieras, Jill! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ay! ¡Haces mamón! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame, suéltame otra vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No manches. Como lo sigo odiando a Nemesis. ¿Quieren ver la nueva escopeta? Se las voy a enseñar. Agárrense en... Es viernes de volcar. Ahora sí me costó bastante trabajo, ¿eh? Todo sea por el arma nueva. Vamos, 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 vámonos de aquí. Vamos, vamos, vamos a reír. Todos reconocen esa escopeta, ¿eh? Observen el arma que me acabo de hacer. Ahora vean. Ahí está. Ahí está. Muchos la reconocen seguramente y es de las mejores, la mejor escopeta del juego.
Ahora sí. Vale, chicos, pues... Oh, hasta me ahorré, me sobró. Vamos a guardar esta escopeta que ahorita mis voy a tomar las de Magnum. Y me voy a llevar, onda, me voy a llevar esto y estos dos se me los voy a gastar. Ok, vamos a llevarnos mi pistola de juguete. ¿Dónde está mi pistola? Aquí está, con 13 balas ya nada más. Esta la dejamos, ahí está, muy bien. Espero que les haya gustado. Bueno, por aquí dejemos hoy el directo. Mañana acabamos el juego. Mañana nos toca la iglesia. Nos toca ya la iglesia, el laboratorio y terminamos. Terminamos casi el juego ya mañana. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo, Leot. Usted me costó un poquito de trabajo en Nemesis, pero poco a poco hemos salido de avante de él. Por mucha suerte, No. Fue victoria. Victoria, Dashi. Se cuidan mucho, Antiel, Shadow, Dashi. Se cuidan mucho. Espérense antes de que se vayan. No se vayan, espérense. ¡Hola! ¡Nunca gano! Llegaste un poquito tarde. A ver, Antiel. Añadir a moderador. Está. Shadow. Añadir a moderador. Listo. Ah, no, sí, güey. Quiero darles muchas gracias, chicos. Los quiero mucho a todos. Nos vemos más al ratito para hacer el... A las 8 y media. El directo de Free Fire, el oficial. Se cuidan mucho. Jinryu los quiere demasiado. Se la pasan muy bien. Ya los saludé, ¿no? No sé, acabo de llegar, sí, pero pues ya terminé el directo, chicos, ya me voy a ver a mi mamá. Y recuerden, Among Us. Muchas gracias, chicos, los quiero, Jinryu. Buenas tardes, las tengan todos. Nos vemos más al ratito para el directo de Free Fire. Más al ratito. Hasta luego.